Ladies and gentlemen, nos encontramos en Nevado de Yashupen. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sayupén? ¿No Cayudem? No. Ah, ya, muy bien. Ah, estamos aquí, papi, con el volcán de Villarrica a las espaldas, en el camino de la lava. ¿Por aquí pasó la lava? Este es mi instructor, Pilucho Andaur. Estamos ahí con mi compadre Bizarrap. Buena, Bizarrap. El bizarrazo, el toso, cabrón. Me llamaron para cretear y el Rasek ya cagó, porque entienden que aquí estoy yo. Aquí estamos con Pilucho Andaur, el cazador de cocodrilo, no sé cómo le llamamos. Oye, ¿cómo se llama? Bicy Rican Riders Team. Licanray Raiders. Ah, ya lo saben, búsquenlos a los chicos si quieren cretear alguna vez acá en Licanray. ¡Ahí llegó! ¡Buena máscara! ¿Venís más flaco? ¿Qué más ancianeque? No, lo que pasa es que fui a hacer unas flexiones porque... ¡Ah! Unas flexiones con la raja, chuchito. No, que las cosas son las calles, hermano. Ah, se usó ordinario. Todavía no lleva ni 2 minutos el programa ya hablando de la hermana. No, hermana, porque la hermana se olvida de mi mejor amigo. Hermano, esa guana es verdad, hablando de mi hermana, después la ve y dice, oh, discúlpame, Fran. Así que... le pido disculpas. Se me salió. Porque hay una persona que merece todo el amor de Dios. Ah, hermano, para acá hablarle tu asterisco, ahí tenía el amor de Cristo. Oh, así ya lo sabe, Pilucho Andaur buscando. Hay que echarse bloqueador. Pilucho Andaur. Así que allá, donde está el volcán, vamos a llegar y vamos a bajar en un descenso. Y todo para ustedes, porque esto es Volados que hablan. No, weón, lugares que hablan. Ahora lugares, déjate andar cambiándole el nombre, pájaro. ¡Lugares que hablan! Bueno, como mi compadre nunca recibió una bicicleta cuando el viejito Pascuero se la pidió. Mira, parece perro nuevo. ¡Ah! Bueno, ancianeque, dale. A ver. Este es extremo, sí, po. Ah, pero para acá, para la cámara, pues basura. Ah, bueno. Está bien, Perry. Vamos a ponerle bueno. ¿Vos siempre has puesto bueno? Mi hermano, soy un buen con talento. Yo ando en bici con asiento. Esa es nueva. No. ¿Dónde está la bici que usar yo? Blanca y negra como el de mi corazón. Ah, estoy poniendo mucho de a Perry. Empezamos la travesía. Oye, ya, deja lucirte, pues, weón. Los ciclistas se ven en la subida, sí. Ya, lúcete. Aquí, ponete el casco, pues, weón. Pero ponte el casco, hermano, si te partía el mate, nosotros tenemos que llevarte al hospital, pues, weón. Pero me llevan corriendo. Ah, ponte el casco, pues, weón. Mira, el irresponsable, culiao. Oye, ancianeque, culiao. Esta weá está más frigia que la... Pero si te estoy diciendo, pajarón, bastardo, tonto, gil, sapo, cochino, tortuga, galápago, hedionda, raja, culiao, maricón, sapo, con... Dale, ponete el casco, porfiao. Ya, si se cae yo la advertí. Ya, pues, mira. Mira. Oh, el penca culiao. Hermano, ya, ¿vamos? No, esta guata está más peluda que Chile, que la axila de monja. Pero si vaya así con el freno, oh, ¿cómo vaya a querer hacerla, man? Y con el casco ahí, mira el culiao. Esto es lo que no tienen que hacer. Eso es lo que no tienen que hacer, chiquillos. ¿Ya? Un aplauso. La confió. Ahí nomás. No, estaba difícil. Pero si, hermano, no sé qué pasó por tu cabeza, man. Qué ojos. Ya, sigue poniéndole bueno. Ya, esta es la versión bien hecha. La va a hacer mi compadre Bizarrap. Dale, Bizarrap. El Bizarrap soltó y pedaleó. Esto, así es como se hace. ¿Cacharon o no? ¿Cachaste? Igualito al Rasek. Mira, está gritando más que... ¿Cachaste cómo se hace, ancianeque, o no? No, ya. No quiero grabar cómo te sacáis la chucha, hermano. Oye, nos queda todavía caleta. Puta, este culiao que es lucido, weón. Le dije que iba a hacer un programa y al tiro se empezó a lucir, weón. ¡Ya, ancianeque! ¡Ponete casco! Bueno, si no ocupa casco ni cuando tiene relaciones sexuales. Digo, padre Pilucho Andaur, está dejado la brisa, man. Nunca te han tocado unos hueones tan hueones. Dale, anciané, que... Ahí viene. Mira, va a uno por hora. Pero vaya a uno por hora, Oscar y Pichula. Y vais con los frenos, mira. Ya, hermano, por respeto a los ciclistas, deja la guata ahí, weón. Por respeto a los que andamos en bici, hermano. Que de 1 a 10. 1. 1. Lo está diciendo el profe ahí. Hermano, déjate de wear, de verdad. No, pero al menos me salió mejor que delante, ¿sí? Sí, ahí vais aprendiendo. Pero con casco te vería más lindo. ¿Ya vamos? Acaba de haber un accidente, no sé qué sucedió. El piñón se dobló. Eso es lo que pasa cuando uno baja a mucha velocidad, cuando tenés que bajar de 700 km por hora a 25. En realidad, Pilucho Andaur, ¿qué opinas? No, tener Pilucho Andaur, el Bizarrap. Bizarrap, ¿qué opinas? Bajar a patas, ¿no? Bajar a patas. Oh. Oye, ¿con cuántas historias te paga la bici este? Oye, solo. Pisa la soltó. Puta, el Rasek culiao, yo cacho que la pitea. Me llamaron a pedalear y la bici se funó. Yo no sé qué la pitea, el que la pitea soy vos. Pero si vos la tenías, pues weón. Se está haciendo el huevo, no la pagó. La bici la pitió y se condorió. Lo llamaron para pedalear y el piñón se soltó. Que no soy el que la caga. Que la caga soy vos. Pero mi compadre siempre preparado, Pilucho Andaur. ¿Qué va a hacer Pilucho Andaur? ¿Qué haría Pilucho Andaur en estos momentos? ¿Está cortando la cadena? ¿Cadena Andrómeda? Oh, dame tu fuerza, Pegaso. Vamos a tener que resucitar a la de Fénix. Conche, te va a dedicar en la opción aquí, unir la cadena sin la pata a cambio, ¿o no? Dejar piñón fijo, ¿no? Piñón fijo, a la antigua. Vamos a la antigua, yo no grito ni una agua. Pero si yo soy antiguo. Oye, si lo dejamos tirado acá, mejor nadie lo va a hallar de menos, este culo. No, que me quedo vacilando con el Puma Rodríguez. Ya un Puma te ve arrancar el Puma. Hasta los Pumas te tienen miedo, yo lo único Puma que conozco son las zapatillas del asesino. ¡Oh! He hecho pato, culo. Increíble, gente, miren. Acá fue por donde pasó la lava. Este es el famoso camino de lava. Que si tú lo seguís, obviamente llega el volcán por la huevona. Y es cuático, hermano, pisarlo, estar acá. ¿Cachai? Esta hueá es como que quedó de por vida, así como hecho ceniza, así no hay vegetación acá. Nunca va a crecer algo. Y está acuático igual da como miedo pisarlo, así como que la hueá se quiere y hay dos chicos. No me va a volar. ¿Sí o no? Hola, me va a volar, papi, te lo juro que estoy alucinando. Vine a Licanray, terminé en San Pedro de Atacama. ¿Cómo eso? Así que... mira! ¡Hay vegetación! ¡No te puedo creer! ¡Oh, mira ahí, weón! ¡Hola, me va a volar! Mira, ahí hay una plantita. Es la única planta que veo. Todo lo está quemado, gancho. Ya, voy a cortar el video porque si no las acá de chucha por ir aquí grabándole a usted. Va a salirme caro. Y aprueba como taller de bicicleta Rasek. Ya dale. Más o menos, chuta. Vamos bien. ¿Todo bien? Todo marchando. Bueno, le pone el DiCaprio. El DiCaprio del 2040. Ya, hermano. El bobo de Wall Street, el Rasek. Oye, ¿por qué tenés tantas cadenas con una sola? Basta y tesora, man. Ya. ¿Aprendiste algo? Lesión de hoy día. No frenar en una bajada. No, si no era por frenar. Si ¿por qué? O sea, ¿no podéis pasar cambio? ¿Sí puedes? No, va a quedar fijo. Sí, va a quedar fijo. ¡Qué fijo que soy, huevón! Mira lo que se pitió. Los que son ciclistas entenderán de la cagadita que se mandó el Rasek. Una vez yo cambié esta pura pieza, en Santiago me cobraron casi 40 lucas. Miren aquí, también pasó la lava por acá. Cachen, hermano, como está aquí, weón. Brígido. Kilómetros y kilómetros de lava. El bosque ya sentía hasta este weón. Oye, ponete casco, conche tu madre, este culiao, hermano. Sé que tú como instructor, weón, red, pégale una pichuleada. Después la quedar gustando. Sí, tenés que soltar el freno y ponerte casco. Miren qué hermoso donde estoy acá. Se está formando como una especie de riachuelo saliendo desde el volcán. Llevamos caminando con la atleta aproximadamente una hora, 40 minutos por ahí. Buena chupacabra. Oh, debe ser más. Mira, vale. Oh, de veras. Igual que la carrera del Rasek. Te la estoy renaciendo, pues, pollo culi... No, respeto a mi compadre. Oye, el Rasek debería hacerse su propio canal, ¿sí o no? Debería tener... Oye, voy a hacer un canal que quede claro, borrachos que callan. Borrachos que callan. Oye, está brígido pasar por acá. ¿Qué hago? Hermano, esta weá parece el Cajón del Maipo, weón. Oh, la nueva volada, Mike. Oh, conchetumare. Oh, la nueva volada, Mike. Oh, la oreja. Oh. Ahí viene otro naciendo. Calla, mira. Ahí está naciendo el río. Tu nombre será Cajoncito. Danos. Toma allá. Uy, 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 ahí estamos en la falda. ¿Cómo hemos resistido, instructor? Impecable, vamos. Impecable, salvo el condoro, el ras de la cadena. Este no fue un condoro, fue una mala precisión del pedal dentro de la cadena, donde el puño ángulo no estaba dando la protección. Muchas gracias, sé que está llegando el río. Ya, ya, hermano, hay que cruzar. Dale, papá. ¡Oh! Como podemos ver, estoy probando la superficie. Está inestable. Oh, conchetumare. Cacho, ya está grabando, papá. Ahora sí. Mira, papá. No, ah. Oh, conchetumare. Oh, hermano, y se marqué el fuerza en el talón. ¿Qué hay que hacer ahora? La polenta. Por acá no va, ¿no? Igual está brígido el caudal. Mano, desde que ahí nos va a hacerlo reír. Mira, mira, oh, este culiao, mira, oh. Oh, aquí se cae, aquí se cae. Ah, no, ya está todo un experto el chupacabra. Buena chupacabra. Ya, yo voy a tener que dejar de grabar porque si grabo me va a sacar la chucha. Miren, miren, miren aquí. Ya atravesamos este río que está acá. Ahora, ¿cuánto falta? Mucho más allá, sí, ya, vamos entonces. Y aquí llegamos al volcán. Estamos aquí en el mirador. Ahí mi compadre Pilucho Andaur. Buena, buena. Ahí el Tres Killa de la BDM Gold. Chupacabra le puso. Sí, le pusieron cabra. Así que aquí estamos. Allá están las faldas del cerro. Aquí donde nacen los riachuelos. Y esto se va para allá. Nosotros ahora vamos a empezar nuestra aventura porque nos vamos a tirar en bicicleta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Siempre me gustó! Ah, mentira, weón, después van a pensar, weón. Pégate un grito ahora, dilo por primera vez. Ya, pues. Algo que queráis decir, no sé, pues está jugando la Red Bull. Grita. ¡Atención, Colo Colino de corazón! Ya, pues también hay locos de la Gato, de la U, de otro equipo. Bueno, mirando que cada uno sea su equipo y lo aliente fuerte como nosotros. Nosotros no tenemos ningún problema con ningún tipo de equipo, compadre. Y si soy un hincha, ¿verdad? ¿Por qué andas de aguatapelá y dejaste la polera al Colo Colo tirada? ¿Sabes por qué dejé la polera tirada? Porque me dio más calor que cuando me comía tu mina rara. Puta, que me van a cerrar el canal. Estamos en los laguitos de Sayupén, prohibido usar fuego. Aquí es donde... ¡Oh, ya! Puta, este weón todavía sin casco, como 20 descensos y sin casco, el weón. Gente, funa al Rasek en el capítulo. Siempre tener ahí algo para la hidratación. ¡Qué dulce! Más ni que... Oye, ya, pues, weón. Tenís casi 40 años todavía, no sabéis que hay que usar. Hoy tenéis 30 años, weón. En cada ojo. Oh, la agua hermosa, weón. No, ni cagando me baño aquí, sí. Obvio que no es para bañarse. No es para bañarse, ¿cierto? ¿No es para bañarse? ¿Te han tirado, weón? Está igual que la carrera mía, weón. Sucia, estancada y sola. Pero vos, ahí está la del Racing. Ya no está la weón. Así fue fome esa. Oye, aquí hay puras araucarias. ¿Estas son araucarias chicas? ¿O no? No, pues esto, ¿es una araucaria esta también, pues no? Sí. Mira, aquí una araucaria creciendo. Hay unas más grandes. Para los que no saben lo que es la araucaria, es uno de los árboles símbolos de Chile. Mira, mira, Sala, mira, Sala. ¿Qué cosa? Los drones. Ya, cabrón. Ya. Yo voy último porque voy grabando, así si el zungón se cae, queda grabado. Si te cae, yo voy piolita, hermano. Ojalá ni uno de mis compañeros se caiga. Buena energía. Ya. Todos bajamos, hermanito. Todos bajamos. Todos subimos. Todos bajamos. Ahora todos bajamos. Ya, ahora empieza esto, cabros. Descenso. Dale, po. Dale, dale. Me va a volar ahí. ¿Qué le pasó a este? ¿Cómo la pasé por encima? Otra vez dije esta sí. No, sé, no, yo en la ya casi me caigo, man. Ahí mira, tenéis que empujar la bicicleta, empujarla y el poto para atrás. Oye, si la pasaste en filete, ¿para qué te bajaste? Hermano, me callaste que le voy de bueno. Es que te digo una weá como que me dio miedo un poco, man. No, está bélica esta. Ya estaba en la vez. Pero no, pero ahí hubieron como dos así. Sí. ¡Oh, conchetumare! No, vámonos, pasa, pasa. Si yo voy último, lo voy grabando. Estos son puros trozos. Casi compré terreno allá arriba de Nantas y Brigio. Igual, pero estamos dándole todo, ¿sí o no? Ah, buena cara. No, el puto para atrás. No, yo voy bien. ¿Qué me conviene? ¿Sacarme los lentes, yo creo, sí o no? Sí, no, pero nada. Sácatelos mejor. Sí, porque está rebotando la weá. Y te caí, se te pone. Uy, no, yo no veo nada tampoco. Sí, o sea. Bueno, sí, por culpa de los lentes casi me caigo porque no vi ni una weá. Oh, hermano, caí tú. Momento que la vida sí. Sí, no, hermano. Sí. Oye, fue la adrenalina pura. No, si va buena la weá, weón. El calón ya estaba listo. Sí, pues si ya la había pasado. Yo bajó la vida. Llegó al hoyo, se bajó. Dale, dale. Ya, mira, me dio un poquito miedo, ¿no? Hay una vueltecita acá, mira. Vamos. Sí, dale, sí. Además, papi, yo soy último en acá, dale. Dale, Camurga, que... ¡Oh, cuidado! Cuidado, weón. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Sí, súper bien. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué frenaste, weón? No, porque me... No tenés que frenar porque te vais para adelante, weón. Sapo culiao. Ya, reposa. el sapo, conchito. Pero volaste, son los gajes de los vicios. Volaste como una rana culiada. Vámonos. Viste que es importante tener el casco, weón. Qué casco, conchito, me pegué en la pura rapilla. Sí, pero no tenés que frenar, no, no, hermano, nunca frené así. Es que no, y me frenó la roca de delante, pues me frenó para adelante. Ah, pero es que vos no tenés que ir por la orilla, no por el medio, pues, weón. Este Rasek. Conchito, madre. Cuidado. Pero ¿por qué te vas por ahí, weón? Por arriba, ¿po no? Tenés que ir por acá. Por andar aperrando. Sin respeto. Se saca la chucha, man. Ya póngalo ustedes, hermano. Si ustedes se ha caído como 4 veces. Ya, pues, hombre. Oye, la vas a salvar, mano. Yo no vi, pero la planchaba. No sé cómo viste ese paso, loco. Oye, oye, te cayó como 5 veces por Rasek. Oye, Rasek, te has caído como 6 veces, baja un poco el cambio, pues, weón. Oh, conchetumare. Porque andáis como un perro nuevo, pues, weón. Si tenéis que tenerle respeto al cerro. Su primer descenso. Su primer descenso, hermano, hermano. Te cayó 3 veces, o sea, la mitad del cerro, culiao, mío. ¿Qué Rasek? Te has caído como 6 veces, baja un poco el cambio, pues, weón. Ay, qué bueno, ay, la marca. Su primer descenso, hermano, Cuidado, weón. Oh. No, este. Bueno. Ya no aguanto más, ya me retiro. Me quedo ser muy loco, weón. ¿Cómo se te salió la rueda, culiao? Me retiro. ¿Te retiráis? Soy muy loco. Es que mi bicicleta está fea. Es que vos estás muy loco, weón. ¡Se salió la rueda! Yo la sé poner, hermano. Oh, me pegó cualquier cosa. Es que vos frenáis, pues, hermano, si ese es tu error, porque vos. Mira, te... Ven a grabar. Ven a grabar, pues. Oye. Este se pone a frenar, pues, weón. Hermano, mírale. Se le salió hasta la rueda. Hermano, mira. Hermano, mira cómo voy. Oh, me rindo. Este ya se quiere rendir. No, conchetumare, que me pegué fuerte, saca, weón. Pero si, hermano, andáis muy loco. Yo no, que este andaba muy loco, porque sí. Este weón se está tirando por weás que no sabe y va muy rápido. Y pero es que frenáis cuando no hay que frenar. Eso es lo que no... ¿Cachai? Porque si vos venís a bajar, tenéis que dejar que la bici te lleve nomás, pues, weón. Esto es como la corriente del río, weón. Si vos frenáis, te vas a ahogar, weón. ¿Qué quieres, preteo? Se le salió hasta la rueda al culiao. Esa guaya de extremo. ¿En qué iba aquí en el cuarto? Déjala en cualquiera, no, porque haya piola. Tenés que dejarte llevar, hermano. Es que sabéis que había falta por lo menos tirarme un par de panuras, pura weá. Sí, o si es primera vez, este vale está brígido, o sea, a mí me ha costado igual. Hermano, está terrible brígida, pero... Bueno, me la lleváis hasta ahí abajito un poquito. Habéis caminado un poco, me duele, weón. Sí. Mírame. Saca. No, si te sacaste la chucha como 10 veces, pues, weón. 4. Bájalo. No, me he pegado, Es que, ¿sabéis por qué, hermano? Yo te he visto todas las... No, hasta la coche de tu madre. Ya vamos allá abajo, mostramos todas las... Puta, Rasek culiao, weón. Eso te pasa... Ya, corte al lado que me va a tirar. Eso te pasa por ser callo, loco, weón, por frenar donde no tenéis que frenar. Mira, ¿cachai? Mira, tenéis que frenar. Este weón se ha caído como 10 veces. No le hagan rap porque ahí sí viene. ¿Sí? Mira. Oh. Mira. Pero si estáis muy loco, pues weón, ¿no? Sí, saltaste mucho, dura. Ya, ándate en esa, ¿no? Yo me voy. ¿Sabes lo que me pasó? Que en un momento como que sentí que había agarrado la mano, iba rajado. Es que frenáis, cuando no hay que frenar. No, que me pasó que me llegó una piedra así, como plana así. Y no la... Y solté el manubrio para hacerles dice, ¿o no? Y yo... Oh, esa fue la que... Yo me voy en la mala ahora, la otra, porque este oye, weón... Después la otra me iba cayendo... No se caiga más, weón. Y el pedal se me soltó con un pie y me hace así... Así en la canilla. Ah. Ahí, pues, mira. Sí, pues si aquí los golpes son esos. Pero fuerte. ¿Nos falta caleta? No. No, sí que íbamos llegando al mirador allí. Al mirador del Coihueco. ¿Tenemos la de nuevo? Aquí, pues, esta más, pues. ¿Qué quieren hacer? Tirarla de nuevo. Subir y tirarse. Esto de aquí va a ser. Es que como gritaron que los perfectos técnicos. Oh, los cabros pelean, le ponen más bueno que la vez. Vos, ándate en la que estoy usando yo, ¿no? Bueno, los poquititos para allá. Normalito. Yo lo que ya me intenté, no estoy de aquí. ¿Sí? Por ir fallando, podía haber estado delante. A ver. Puta, mi compadre, se pegó en el culito. Manciado blanquito. Ah, no. Te pegaron con el estoperol. Oh. Puta, mi chanchi, weón. Yo le cobraste, pues, weón. Pero yo te dije, sí. Yo te voy a cambiar la bici, hermano, para caerme yo también. Si la bici no está mal, así. Ahí vamos a cachar si es la bici. La tuya, ¿cuál es más rápida? Vamos a sacar más larga. Sí, esa es más rápida que esta. No, pero voy frenando como hueco yo. Eso que no. ¡Ya dale! El Lucho Andaur va a pasar de cuero. Oye, sí, yo este aquí voy a hacer el volcán. Ahí va, ahí dale. Vamos a grabar el Pilucho Andaur. Mira, ya veo la calle más detrás. ¡De una, déjate llevar! Oye, ya, pues, weón. ¿Queréis que Gustavo Lillo te haga de nuevo, culiao? Habíais pasado, weón. Hermano, tus caídas son porque... No quiero andar nunca más en la bicicleta, rechuche tu madre. Hermano, tus caídas son porque vos querés caerte, weón. De nuevo ahí. Hermano, deja la bicicleta a mi hijo. No, hermano, yo no quiero andar más. La única rueda que van a necesitar las sillas de ruedas. Puta, te la hiciste bien, por loco. Después acá, te la hiciste terrible bien, por el... Sí, la hiciste todo bien, pero frenáis cuando no hay que frenar, weón. No frené, le levanté y la weá se me chantó, weón. Algo falta que no quiero frenar. Te la hizo bien, porque saltó bien. Para la canilla reconcha, reconstruyanmela, por favor, weón. Coche tu no. Oh, pero ¿qué dijo el instructor? Dijo, váyase por acá. Y el porfiado culiado. Las piedras culiadas, no. Pero si hermano. Ese culiado me metió el brillo, le dije, ¿por qué estos sean por esos huecos, mira? Ya vamos, weón. Yo estuve no ser hueco, haciendo el ancho hueco, me saqué la concha. Te has caído como 7 veces. Uy, ni de Marcela va a venir este otro año. Coche tu madre. Por todos lados. Hermano, pero todas las calles que te viste. Primera vez en la vida que hago un descenso. Primera vez en la vida. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? No, no me gustó. No, lo que pasa es que yo creo que como es primera vez, no podría haberme metido una hueá así tan brígida. Sí, o si era brígida, güey. Habría que hacer una parte... ¿El nivel medio esta? Un par de veces en una parte más peor. ¿Qué nivel es esta medio, güey, no? ¿De que está la fácil, la medio? Es que este se tiró... No, pero la que estaba arriba igual es un nivel medio, porque está la fácil, la medio era experto. Sí, en medio, porque no había como salto brígido. Se sacó la chucha, está grabado. La fría chaca de chucha, hermano. La portada va a ser este mando 5 y la bici parada. Y es... ¿Ya por dónde, ¿Es por ahí por donde están los locos? ¿Volvió o no? Era por el otro lado. Pero yo me tiré con vos porque estaba brígido, ¿no? Mira la arena. El olor era brígido, hermano. Hermano, el olor era brígido, así empinado máximo. Oh, aquí está violación, ¿no? Así el panul como este. Me viene rajado por acá. Vámonos. Que está letal. Sí, vos. Tienes que estar con cuidado nomás, weón. Ya por lo menos. Sí, vos, sí. Si no vi, yo estaba bajando y la tiré sin parar. Puro humo. Dale nomás, Rey. Mira, por acá me equivoqué. Por aquí, hermano. Agarra, vuelve y tírate, porque si no así te va a caer. Ya para tú. Bueno, llegando ya acá, donde empezamos la travesía. Este se sacó la chucha caleta de veces, mira, ahí tiene una, oh, ahí tiene otra, coche tu madre, hermano, brígido. Oye, te sacaste la concha, no, como te quedó la cara, weón. Sí, quedó como de Leonardo DiCaprio, pero soy feliz de haber aperrado por primera vez un descenso, weón. Habían weas técnicas que ni cagando sabía, que eran los weas de los frenos, weas que uno tiene que aprender cayéndose hartas veces. Menos mal me caí 5 veces en esta caída hasta acá. Y espero la próxima vez ya ponerle bueno, no caerme ninguna vez, al menos ya rompimos la barrera del miedo de tirarse un cerro. Muy bien, hermano. Lo bueno que tenés todos tus dientes, hermanito. No, Gustavo Lillo me trajo este. ¿Qué opina el instructor? Excelente, cabros. Felicitaciones por aperrar. ¿Habéis conocido a un weón que se haya caído tanto con Rasek o no? Sí, hay peores. Sí, y no te ha tocado ni un weón sangrando. No, pero mi compadre lo que está diciendo es que hay weones que se caen una vez y no se paran más y se vienen con la bicicleta en la mano. Así que se caía, se paraba con un mono porfiado. Mérito, mérito. ¿Qué dice Bizarrap? el Tres Killa de BDM1. ¿Qué dice mi guachito? ¿Estuvo bien? Sí, bien, bien. De 1 a 7. 6. Sí que van a llegar todos quebrados. Ah, 6, pero la mea nota, 6, pues guach. Ya pensé que iba a dar un 4. No, y ahí estamos con el volcán de fondo. Este fue Volados que hablan, aventura extrema con los chicos. Muchas gracias, se vienen más capítulos. Agradecido de la gente. Rasek, hazte un canal. No olvides suscribirse. ¿Quieren que el Rasek se haga un canal? Ponle like y suscríbete a este mundo. Ah, oye, si quieren que el Rasek se haga un canal, déjenlo en los comentarios. Un abrazo, suscríbanse si vienen más cosas. ¡Skrr! Borrachos que callan.